Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, todos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Una vez más. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Gloria a Jesús. Siéntense, amados hermanos, por unos instantes. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor. Dice en otra versión, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta tarde, mis hermanos, el Señor quiere hablar a su vida y a mi vida bajo el tema de hacer lo bueno. Amén. Por eso hemos tomado esta base bíblica que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que entendamos, ya nosotros, el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa, amén, nos ha puesto en lugar espacioso, amén. Y al que no, está invitándolo con cuerdas de amor, amén, que tome esa decisión, amén. Porque dice que casi todos estamos, amén, necesitando la presencia del Señor, tenemos que buscar al Señor, amén. Pero también nos advierte, amén, de que si sabemos hacer las cosas buenas y no las hacemos, nos es pecado, amén. Gloria a Jesús. Así que dice que casi en todo momento estamos conscientes de lo bueno y lo malo. Es muy difícil que llevemos a cabo algo que no estemos seguros si es bueno o malo, porque por lo general todos sabemos las cosas que agradan a Dios y las cosas que no, amén. Sabemos que usted y yo ya no podemos mentir, gloria a Dios. Sabemos que usted y yo no podemos andar en lugares oscuros, gloria a Dios, amén. Partiendo de lo anterior, podemos decir que en muchas ocasiones sabemos que tenemos que hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Sabemos que tenemos que hacer lo bueno. A veces tenemos un alma enfrente y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, háblale de Cristo, preséntale a Cristo, amén. Pero ahí está nuestra naturaleza, estamos luchando. Ay, no, me da pena, tengo miedo. Ay, no, yo no me sé la Biblia como el hermano se sabe la Biblia. Y ahí estamos luchando. Y nos dice el Señor en esta tarde que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La mayoría de nosotros cometemos el pecado de saber lo que se debe hacer o lo que es bueno y no hacerlo. Diríamos que un 99.9%. Amén. Gloria a Jesús. Muchos de nosotros hemos cometido ese pecado en algún momento de nuestra vida. Y es que hay una gran diferencia entre saber y hacer. La mayoría somos excelentes para la teoría, pero malísimos para la práctica. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que se sabe que tienes que hacer y no lo estás haciendo? Esa es una pregunta que el Señor nos hace a usted y a mí. ¿Qué es lo que se sabe que tienes que hacer y no lo estamos haciendo? Sabemos que un cristiano, un hijo de Dios, amén, si hay servicio debe estar en la iglesia, amén. Si hay oración debemos estar orando, gloria a Jesús, amén. Si hay instituto bíblico debemos de estar capacitándonos, gloria a Jesús, amén. Pero no para competir entre nosotros, sino para, amén, llevar las buenas nuevas de salvación, amén, para hablarle a un alma, amén. El Señor nos está capacitando, nos está instruyendo, amén, para que traigamos aquí a la presencia del Señor esas almas, amén, bendito sea el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es eso que Dios ha estado recordándote en los últimos días que tienes que hacer y simplemente te has hecho el de los oídos sordos? ¿Habrá algo que el Señor Jesucristo en esta tarde te esté hablando a ti y a mí, te esté recordando a través de la alabanza, gloria a Jesús, a través de la predicación, a través del hermano, a través de la hermana que te recibe y te dice, hermano, Dios le bendiga, hermana, bienvenida, Dios le bendiga, amén? ¿Qué será lo que el Señor nos quiere decir? ¿Qué será lo que el Señor quiere tratar contigo y conmigo en esta hora, amén? Cuando Dios nos está insistiendo sobre algo que tenemos que hacer, debemos hacerlo. Si es pedirle perdón a un hermano, hay que pedirle perdón, porque el Señor te está insistiendo, me está insistiendo, ve y pídele perdón a tu hermano,
ve y discúlpate. Amén. Y si el Señor nos está insistiendo, Él nos va a insistir hasta que logre, amén. Y hay que hacerlo en el momento que el Señor nos dice, porque si no, hermano, nos metemos en serios problemas. Es probable que pronto ya no nos quede tiempo y nos llegue el final. Y no hubo esa koinonía, esa misericordia para con aquel hermano, para con aquella hermana, amén. Entonces, si el Señor nos está hablando en esta hora, nos está diciendo, ¿qué es eso que te estoy diciendo? Que te arrepientas, que hables, que toques, que digas, que pidas perdón, que te humilles, amén, y no lo hacemos, vamos a tener serios problemas. A veces todo esto lo podemos percibir en la alabanza, y viene esa alabanza y otra vez nos da como martillo, y dice, pero ¿cómo, Dios mío? Y viene el versículo otra vez, y el hermano, aquella hermana me predicó sobre eso, me habló sobre eso, amén. Entonces es muy importante que tomemos conciencia sobre eso. Hacer es crear, obrar, practicar, decidir, dejar claro, tomar parte en algo con firmeza. Amén. Usted y yo hemos tomado parte, amén, en los reinos de los cielos, amén, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, amén. Y un cristiano tiene que tener una parte, tomar una parte de algo con firmeza, amén. Por eso aquí estamos los que no nos rendimos, no nos doblamos, amén. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos cómo Él nos ha rescatado, cómo Él nos ha salvado. Gloria a Jesús. Amén. Oh, sí, pero usted dirá, oh, hermano, pero es que esas pruebas, esas dificultades, usted no sabe. Hablaron contra mí, me señalaron, me juzgaron. Sí, es posible. Pero el Señor Jesucristo es el juez, Dios Todopoderoso. Y Él te va a ayudar. Él te va a, amén. Él te va a respaldar en todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tomó la decisión de crearnos, tomó la decisión de revelarse a nosotros. ¿Quién tomó la decisión primero? Fue el Señor. Amén. Nosotros, por parte suya y mía, estaríamos allí mismo embolatados en el mundo. Pero el Señor tomó la decisión. Amén. Nos trajo con cuerdas de amor. Amén. Usó ese hermano, usó esa hermana, usó ese tratado, usó la palabra para hablarte a ti y a mí. Gloria a Jesús. Y en esta noche, en esta tarde, estamos aquí precisamente porque lo amamos a Él. Amén. Porque nos debemos a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y porque sabemos hacer lo bueno. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Él decidió revelarse a nosotros y de salvarnos de la condenación del pecado. Muchos de nosotros ya estábamos listos, amén, para ir a condenación. Pero Él, por su infinita misericordia, extendió sus brazos, amén. Debemos hacer las cosas, pero bien. Lo que vamos a hacer para el Señor, lo hacemos bien, amén. Ponemos nuestro corazón, nuestro empeño, gloria a Jesús. Nos esforzamos, amén. Aunque no seamos reconocidos, la gloria y la honra es para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno, amén. Dice, Dios nos ha mandado a hacer, o simplemente lo ignoramos. A veces Dios nos manda a hacer su obra. Háblale a tu vecino, háblale a tu hermano, háblale a tu familiar. Cuéntale de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hacemos o tomamos otra actitud diferente. Lo mismo le pasó a Jonás. El Señor le dijo, ve a Nínive, ve y predica, que de aquí a 40 días. Pero ¿qué hizo Jonás? Tomó otra actitud, otra acción. Amén. Decidió irse para dónde. Para Tarsi. Amén. Decidió irse para Tarsi. Amén. Pero usted y yo somos de los que no nos vamos para Tarsi. Estamos en esta hora aquí en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y estamos para hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El sueño de Dios es que nosotros, sus hijos, lleguemos a un nivel mayor cada día en todo. Amén. Ese es el sueño del Señor. Amén. Dice, en lo espiritual, amén, que sigamos creciendo espiritualmente, que sigamos buscando su presencia, gloria a Jesús. En lo físico, amén, sí, que ya no tengamos achaques ni dolor de cabeza, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos de la presencia del Señor, gloria a Dios. Amén. En lo material, oh sí, claro, un hijo de Dios tiene derecho a andar en carro último modelo, el Señor lo bendice, gloria a Dios. Amén, porque siempre estamos honrando al Señor, amén, con nuestros bienes y con nuestras ofrendas, gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice entonces que en lo espiritual, en lo físico, en lo material, nos ama y quiere bendecirnos y nos hizo con poder de decisión. La decisión la tomas tú y la tomo yo, porque el Señor nos hizo con libre albedrío. Amén. Y usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza, pero también nos demanda que debemos hacer lo que Él nos enseña.
¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Amén, mis hermanos. Que hay que predicar la palabra del Señor. Amén. Que hay que amarla. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios es fuego consumidor. Que no hay que mentir. Que no hay que robar. Que no hay que hurtar. Etcétera, etcétera. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es para nuestro bien. Amén. Esto es para el bien suyo y para el bien mío. Amén. Para el reino de los cielos. Amén. Para darnos participación. ¿En dónde? En su casa. En su presencia. Gloria a Jesús. Amén. La vida es una decisión. Amén. Y usted y yo somos sabios porque tomamos la decisión más favorable, que es seguir a Cristo. Amén. Sabemos que el Señor llegó justo a tiempo a tu vida y a mi vida. Amén. Si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿qué sería nosotros? Amén. Gloria a Jesús. Entonces debemos de tomar la mejor decisión. Amigo, visita, amado hermano que en esta tarde está aquí. La mejor decisión que usted puede tomar es darle su vida a Cristo. Abrirle su corazón, recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, van a venir situaciones, pero nosotros todas nuestras cargas las depositamos en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ya todos nosotros estamos grandecitos y tomamos decisiones y sabemos, claro que sí. Usted analice, una persona por muy desequilibrada que esté, no se tira al expressway a caminar por allí, porque sabe lo que le espera. Así que, hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es tiempo de que le abra las puertas de su corazón al Señor Jesucristo y lo reciba como su Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Mire, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces vamos, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Nuestro Señor Jesús, aunque muchos lo nieguen, se caracterizó por ser radical. Amén. Y aquí hay muchos jóvenes radicales que en esta hora están aquí sirviéndole al Señor Jesucristo. Amén. Que le han dicho al mundo no y a Cristo sí. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hace? Y dice, Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Que donde quiera que vayamos seamos luz. Amén. Que demos testimonio de que Jesucristo sana, salva y liberta. Que Él es el camino, la verdad y la vida. De que Él nos transformó. Amén. Que Él pagó por ti y por mí en la cruz. Gloria a Jesús. Solamente Él y nadie es más, y nadie más. Amén. Entonces, dice, la voluntad del Padre está plasmada en toda la Escritura. Para conocer a Dios debemos hacerlo a través de la Santa Biblia. Tenemos que escudriñar su palabra, amén. Aquí está la voluntad del Señor, lo que Él dice, amén. Cómo debemos de andar con rectitud, amén. Con reverencia, con temor, amén. ¿Qué es temor? Es una reverencia al Señor Jesucristo. Saber y entender que Dios nos observa las 24 horas del día. Desde que tú y yo nos levantamos hasta que nos acostamos, amén. El Señor sabe por dónde caminamos, qué vemos, qué pensamos, qué oímos, qué sentimos, cómo somos tentados, cómo reaccionamos, amén. Y entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis la voluntad? No hacéis, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No todo el que me hace Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, amén. Gloria a Jesús. Dice también aquí que el principal de todo aquello que no está contemplado por las Santas Escrituras, o sea, todo lo que está fuera, lo que no dice aquí la palabra, lo que le agregan, amén, eso no le agrada a Dios, amén, eso es pecado, amén. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros la palabra es nuestra guía, amén, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿qué va a pasar con aquellos que afirman ser hijos de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios? Amén. Porque el Señor permite que en su iglesia esté el trigo y la cizaña. Y muchos sacamos pechos y nos valoramos, sí, soy hijo de Dios, pero resulta que no hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Amén. Si afirman ser hijos de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios establecida en su palabra. Es triste decirlo, pero no entrarán en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, solo el que hace la voluntad de mi Padre, solo aquellos que se sujeten a lo dicho y establecido por Él,
en su santa palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Solo aquellos que reconozcan que el Señor es Dios Todopoderoso. Amén. Solo ellos, amén, alcanzarán, amén, la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego dice Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, amén. Y usted y yo estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿cierto? Gloria a Jesús. Claro que sí estamos haciendo la voluntad del Señor, amén. Todo aquel que dice hacer la voluntad de Dios es su siervo. Si usted y yo decimos que hacemos la voluntad del Señor, somos sus siervos, amén. Entonces, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, amén. Él fue el que pagó por ti y por mí, Él fue el que nos libertó, amén. Él es el que nos ha restaurado, Él es el que nos ha cambiado. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no agradarle a Él? Amén. Por eso, amén, cuando usted y yo estamos en situaciones o estamos propensos a caer, ahí ya está el Espíritu Santo reargulléndonos, ¿no? Quieto, sereno, moreno, no es por allí, el Señor te ama, amén. Dice entonces, Él nos dará la recompensa de su herencia, seremos aptos para toda buena obra, amén. Hacer la voluntad del Señor nos hace aptos para toda buena obra, para llevar las buenas nuevas de salvación, para dirigir una célula, para dar una enseñanza, gloria a Jesús, para alabar al Señor, amén. Y alcanzaremos el premio del supremo llamamiento a la perfección que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Dice también que entraremos en el reino de nuestro Padre Celestial. Es hermoso. Y Cristo Jesús, seremos prosperados con Cristo Jesús, perdón, todo lo que emprendamos seremos bendecidos por Cristo Jesús. Amén. Todo nos saldrá bien y seremos amigos de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios e ignorándola, recibirá la recompensa de sus actos, que es la condenación eterna. Amén. Entonces, mucho, mucho cuidado, tengamos en cuenta, amén, hacer la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde es hermoso ese versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro. Nos es pecado a veces no saludar a nuestro hermano, no hablarnos. Amén. Tenemos que solucionar eso. Dice, deje su ofrenda, venga hermano y hermana. Sí, no somos monedita de oro ni billete de $100, pero aquí estamos en el taller de maestro. Amén. Aquí estamos por la gracia y el favor del Señor. Amén. Y qué triste que uno, amén, no comparto, que por aquí no, que no. Es el Señor Jesucristo que Él permite que usted en esta hora moremos aquí de muchas nacionalidades y estemos juntos alabando al Señor, amén, porque Él nos ama, amén, Él nos ama con un amor infinito, un amor hermoso, amén, y él en todo nos dio ejemplo, y así quiere Él que nos amemos los unos a los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, amén. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Dice entonces, Mateo 12:50, Jesús exhorta a sus discípulos a hacer la voluntad de su Padre. Así como el Señor exhortaba a sus discípulos en esta tarde, el Señor nos exhorta a la iglesia a hacer la voluntad, amén, de Dios. Y entonces dice ahí en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, amén. Ya lo habíamos visto acá también, bendito sea el nombre de Jesús. En Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque habremos algunos que diremos, ay Señor, pero yo iba a la célula, yo cantaba coritos, yo diezmaba, sí. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí apartados de mí, porque no hicimos la voluntad del Señor, amén. Hacer la voluntad es muy importante, ¿la voluntad de quién? De nuestro Señor Jesucristo, amén. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. ¿Qué manda el Señor, mis hermanos? Que lo alabemos, que lo glorifiquemos,
que busquemos su presencia, amén. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, bendito sea el nombre de Jesús. Que le sirvamos, amén. ¿Por qué? Porque Él pagó por ti y por mí, amén. Y nos ha colocado en lugar espacioso, amén. Entonces, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltar al Señor Dios Todopoderoso? Gloria a Jesús. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en tropiezo para la obra del Señor. Y aquí nos la palabra del Señor en esta hora nos advierte, nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es muy importante, amén. Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Ya sabemos eso. Entonces, vamos, mis hermanos. Vamos a seguir trabajando por la obra del Señor. Vamos a seguir ayunando. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando. Amén. Hay tanta necesidad en medio del pueblo de Dios. La iglesia del nombre de Jesucristo necesita un lugar propio. Amén. Hay que seguir orando. Hay que ponerle fe. Hay que seguir, amén, clamando. Amén. Vamos a orar por la familia pastoral. Vamos a orar por los diáconos, por los líderes. Vamos a orar por mi hermano y mi hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por el hijo de la vecina que está sumido en drogas. Vamos a clamar. Esa es la voluntad, eso es lo que le agrada al Señor Jesucristo. Amén. Oremos por ese hermano que de pronto en un momento dado se desvió del camino. Oremos para que el Señor vuelva y lo traiga con cuerdas de amor. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. El Señor es bueno, el Señor nos quiere en esta preciosa tarde. Amén. Que hagamos la voluntad de Él, amén. Que seamos conscientes de lo que el Señor nos ha dado, amén. Esa salvación tan grande, hermanos. Usted y yo somos luz. Y donde quiera que vayamos, amén, demos el testimonio de que Jesucristo mora en nuestras vidas, amén. De que somos cristianos, de que somos diferentes, amén. No por nosotros, no porque Cristo mora en nosotros, gloria a Jesús. Luego dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Le invito a que abra su Biblia allí en Lucas capítulo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 6, un solo verso, el verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Gloria a Jesús. Llamar al Señor a alguien es mostrar respeto. Amén. Llamar al Señor a alguien, Señor, Mister, oh, es mostrar respeto. Ahora, si eso lo hacemos en el plano material acá, amén, en la tierra, amén, ¿cuánto más debemos hacerlo para con nuestro Señor Jesucristo? Amén. Dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice el Señor? Apartaos del pecado, apartaos, amén, de las tinieblas, amén, no dejando de congregarnos, amén, buscando cada día más la presencia del Señor Jesucristo, amén. No demos lugar al diablo, resistid al diablo y huirá de vosotros, amén. Por eso, ahí está usted, está la iglesia siempre activa, amén, gloria a Jesús. Están los grupos de oración, están las damas Dorca orando, intercediendo allí en la recámara secreta, presentando la iglesia del nombre de Jesucristo a cada hermano y hermana, a los jóvenes. Oh, sí, porque el enemigo ofrece muchas cosas y siempre estamos orando por los jóvenes para que el Señor los ayude y permanezcan fieles y firmes sirviéndole al Señor, gloria a Dios, amén. Orando por nuestros líderes, amén, la familia pastoral, por cada hermano y hermana que tiene situaciones, gloria a Jesús. Si usted no tiene situaciones, gloria a Jesús, pero prepárese, ya vienen en camino. Porque así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Muchos vamos a ser probados. Sí, a veces viene la aflicción y decimos, ay, es porque está en pecado. No, a veces la aflicción viene para probar nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice el Señor? Que nos aferremos a su palabra, que lo busquemos a Él, que le obedezcamos a Él, que seamos fieles con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.
Pero llamar Señor a alguien en la tierra, no hay comparación en llamar Señor, Señor al Señor de señores. Y en esta tarde aquí está el Señor de señores y Rey de reyes, gloria a Jesús, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice el Señor? Que nos amemos los unos a los otros, amén. Que si mi hermano, amén, está menguando, intercedamos por él, amén. Que si mi hermano de pronto se está desviando o está cayendo en el error de otra doctrina, con mansedumbre, con misericordia, con amor, vengamos y le digamos: no, hermano, venga, vamos ante el siervo de Dios para que nos explique ese versículo, pero creo que te está siguiendo por otros lados, amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Es muy bueno, nos vemos todos hermosos. Oh, los varones siempre ahí bien amoladitos, con sus sacos, con su corbata, las hermanas bien presentadas para la gloria y honra del Señor. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hay que hacer la voluntad del Señor. Hay que buscar al Señor. Hay que obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. No debemos de lastimarnos y dañarnos nosotros mismos, amén. Cristo nos ama y fue el que pagó por ti, por mí en la cruz, gloria a Jesús, amén. Siempre, amén, dirigiéndonos a nuestros hermanos con amor, con misericordia, amén. Oh, sí, hay momentos de dificultad, hay momentos de aspereza, hay momentos que estamos de pronto, amén, afanados. Tengamos paciencia. Oh, el hermano me contestó mal. Oh, cuando esté más calmado, confróntalo, dile: hermano, creo que excediste en tu forma de responderme, gloria a Jesús, amén. Y todo viene, amén, a felices términos, amén, porque allí obra la presencia del Señor Jesucristo, amén. Y vuelve y dice: Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Hay que buscar el rostro de Dios, amén. Venimos, amén, los domingos, amén, aquí a alabar al Señor Jesucristo. Venimos, amén, el día martes otra vez, amén. ¿Por qué? Porque venimos a buscar al Señor, a escuchar su palabra, a prepararnos, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos espera una semana que no sabemos qué nos vamos a enfrentar, amén. Y por eso siempre estamos orando los unos por los otros, amén. Es triste cuando empieza la semana y cuando llega una noticia, esas noticias que te dejan a ti de una sola pieza, amén. Pero si estamos orando los unos por los otros y estamos allí intercediendo y estamos buscando la presencia del Señor Jesucristo, el Señor guarda a su pueblo, bendito sea el nombre de Jesús, amén. Y entonces somos hijos de Dios y entonces sí podemos decir: Señor, Señor, estamos haciendo lo que a ti te agrada, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué llamar? ¿Por qué lo llamas Señor? ¿Por qué sabes que, por qué significa llamar Señor al Señor de señores? Eso significa mucho más de lo que usted y yo pensamos, mucho más de lo que la imaginación del ser humano entiende o alcanza, amén. El llamar Señor al Señor es, el Señor es soberano, es Rey de reyes, es el Todopoderoso, amén. Es el que hizo el cielo y la tierra, gloria a Jesús. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando llamamos al Señor, Señor, le mostramos a Él obediencia, que nos rendimos a Él. Amén. Usted en esta tarde ha venido y yo he venido aquí a la presencia del Señor a rendirnos al Señor, a derretirnos ante su presencia. Usted tiene su situación, yo tengo mi situación, pero el Señor la conoce. ¿Y qué quiere el Señor? Que venga una vez más y la deposite y tengamos fe, confianza en Él. Claro, el Señor sana, claro que salva. El Señor liberta, claro que liberta. El Señor salva, sí, aleluya, gloria a Jesús, amén. Ya su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, gloria a Dios. Y eso le pedimos a la visita: venga, Cristo le ama, abre su corazón para que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida, gloria a Jesús, amén. Pero volvemos y caemos, amén, y decimos, y dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. ¿Qué dice el Señor? Venga, arrepiéntase y conviértase, amén. Habrá algunos que de pronto ya no tendremos tiempo, no sabemos. Dios conoce el tiempo, nosotros no, nos regimos por la hora, amén, pero Dios conoce, amén.
Y la Biblia en todo nos da ejemplo. Hubo un hombre que trabajó muy duro y dijo, bueno, ya he trabajado, hay mucho en mi haber, hay muchos bienes, ahora diré a mi alma, ven, repósate porque ya estoy bien. Le dijeron, necio, esta misma noche viene la huesuda por ti. ¿Y para qué? ¿Y quién heredó? ¿Quién heredó? Amén. Entonces no nos afanemos, afanémonos más por buscar al Señor, por servirle al Señor, por hacer su voluntad. Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Y esto nos recuerda que la salvación es individual. No entramos ni por palanca, decimos nosotros en Colombia. No es que mi primo, mi tío es presbítero o es apóstol. No. La salvación es individual. Así que tenemos que trabajar, hermanos, en nuestra salvación, en servirle al Señor. Amén. En cada día alimentar. Amén. Nuestra relación con el Señor Jesucristo, en buscarlo. Venga lo que venga, pase lo que pase, llueva, truene, relampague. Nosotros, nuestros pies están sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando decimos Señor, Señor, le obedecemos, amén, nos sometemos a Él, lo respetamos, lo amamos, amén, gloria a Jesús. Y no solo cuando venimos al santuario a adorarle, sino también en nuestro testimonio, amén, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de dirigirnos, de hablar, en nuestro trabajo, amén. En esos lugares donde usted y yo pasamos que nadie nos ve o que incluso nadie sabe que somos cristianos, pero que el Señor, amén, nos pone al descubierto, porque hay gente que dice, usted, hermano, tiene algo diferente, usted, señorita, señora, tiene algo diferente. Si es que Cristo mora en mi vida, ah, yo sí decía, amén, porque estamos dando testimonio, amén. Estamos haciendo la voluntad de quién, de Jesucristo nuestro Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces dice aquí, para ir cerrando ya, mis hermanos, gloria a Jesús, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y luego dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego nos manda el Señor y nos dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. En conclusión, tenemos que hacer lo que el Señor dice. ¿Y dónde lo dice el Señor? En su palabra. Amén. Todo, amén. Todo está aquí en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso está el Instituto Bíblico, por eso, mis hermanos, allí usted está, siempre leemos la palabra en el nombre de Jesús y le invitamos a que corrobore, amén, que lo que estamos hablando es la palabra del Señor, amén, nos regimos por la palabra del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dice aquí también que el Señor, es una, en griego es kurios, que traduce amo, amén, propietario, maestro. El Señor Jesucristo es el propietario suyo y mío, amén. Nosotros somos propiedad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz por ti, por mí. Nadie más, ni el jefe suyo, ni el jefe mío, ni Obama. Solamente el Señor Jesucristo, amén. Y en el diccionario secular nos revela en una de las definiciones que Señor es comprador. Oiga, el Señor nos compró, amén. Comprador, y viene también patrón, amo, dueño, superior, poseedor. Amén. Él es nuestro dueño. Amén. Él es nuestro superior. Él es nuestras vidas le poseen, son de Él. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, lo que más me llama la atención, me gustó esta expresión que dice comprador. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Él pagó por ti y por mí. Y nos ponemos a pensar en un instante, ¿quién de nosotros podría pagar por nosotros? Nadie, solamente el Señor pagó por usted y por mí. Él nos compró a precio de sangre. Por eso tenemos que hacer su voluntad, por eso ya sabemos lo bueno, amén. Entonces no vamos a hacer estorbo, no vamos a, amén, a pecar, amén. Gloria a Jesús, vamos a estar allí siempre, amén, queriendo agradar al Señor Jesucristo, amén, buscándolo en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica, amén, patrocinando, amén, todas las actividades que se necesitan en la iglesia. Oh sí, a veces de pronto cuestionamos, pero el Señor dice que, amén, Él dejó ordenanza de que la iglesia se sostiene a través de los diezmos y las ofrendas y los votos, amén, porque el Señor le quedaría fácil traer un rico y venga,
compremos y hagamos, pero no, es del pueblo de Dios que el Señor le agrada. Esa ofrenda, ese diezmo, ese voto, amén, viene con bendición a los pies de Cristo y el Señor nos bendice, gloria a Jesús, amén. Entonces, por eso, ¿sabemos hacer lo bueno? Claro que sí, por eso diezmamos, ofrendamos, gloria a Jesús, nos congregamos, gloria a Jesús, amén. Amamos las almas, amén. Por eso están los hermanos de evangelismo predicando, entregando un tratado. Por eso están los el ministerio de las hermanas de visitación, visitando a los enfermos, amén. Hay tanta necesidad. En esta hora hay hermanos quebrantados de salud. No sé usted, hermano, si se ha olvidado, pero todavía seguimos orando por la mamá de la hermana Inés, la hermana Mercedes, amén. Ella está siendo probada en el nombre de Jesús. Tiene que aferrarse al Señor Jesucristo. Amén. Y muchos de nosotros también vamos a ser probados. Amén. A veces con situaciones bien dificultosas, a veces con quebrantos de salud. Amén. Pero tenemos que aferrarnos. Amén. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Que Él fue el que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Nos libertó y nos ha puesto en lugar espacioso. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, entonces, deuderos somos ¿a quién? Al Señor Jesús. Y estamos aquí para obedecerlo a Él, para servirle a Él. Amén. Lo amamos a Él. Y entonces Él nos exoneró, amén, de esa muerte, de esa vida de pecado que teníamos. Amén. Él con su sangre preciosa, gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué no hacer en esta tarde lo que el Señor le agrada? Amén. Que es alabar su santo nombre, que es glorificar su santo nombre, que es predicar las buenas nuevas de salvación, que es venir a su presencia, amén, y derretirnos en su presencia. Somos agradecidos, que no haya que necesidad que nos estén empujando, no. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero como usted y yo sabemos hacer lo bueno, ¿qué es? Venir a la presencia del Señor, alabarlo, glorificarlo y venir y dejarnos ministrar por su palabra. Nosotros somos vasos en las manos del Señor. Él nos usa, amén, y también lo va a usar usted en un momento determinado. Por eso Él quiere, hermanos, amén, que le sirvamos, que lo obedezcamos en todo. Gloria a Jesús, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor? No, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuánto vamos para el cielo con el Señor? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase en pie, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice el Señor en esta tarde? Que nos esforcemos más por servirle, por agradarle a Él. Amén. Que perdonemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas si nos hemos ofendido los unos a los otros. Que nos humillemos, que pidamos perdón. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos que estamos aquí somos hijos de Dios. Amén. Porque el Señor Jesucristo se ha derramado en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y a veces sí, se presentan situaciones, pero aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Él en todo nos ha dado ejemplo. Amén. ¿Qué pide el Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Amén. Démosle nuestro corazón al Señor Jesucristo en esta tarde. Amén. Digámosle al Señor Jesucristo, aquí estamos para hacer su voluntad. Amén. Para cumplir su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Él nos dé las fuerzas, la sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a seguir haciendo lo que el Señor le agrada. Amén. Dando testimonio, predicando las buenas nuevas de salvación. Recibiendo las almas con amor, con agrado, con entusiasmo. Predicando las buenas nuevas del Evangelio. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Bendito es el nombre de Jesús. Intercediendo por nuestros hermanos y hermanas. Bendito es el nombre de Jesús. Oh sí, hay situaciones, claro que sí. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Él fue que nos compró a precio de sangre. Bendito es el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Y así que en esta tarde, mis hermanos, yo invito a alguien que quiera en esta hora decirle al Señor que estoy aquí para hacer su voluntad. Amén. Que estoy aquí para hacer lo bueno y no lo malo. Amén.
Porque el Señor en esta tarde quiere bendecirnos, quiere llenarnos una vez más con tu Santo Espíritu y poder. Amén. Quiere usarnos, gloria a Jesús. En esta hora el Señor quiere restaurar nuestro corazón herido. Amén. Oh sí, a veces se suscitan situaciones, nos herimos, amén, hay resquemores, pero en esta hora aquí está el Señor, amén, bendiciendo a su pueblo, levantando al caído, restaurando el corazón herido, bendito sea el nombre de Jesús, sanando al enfermo, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Aquí estamos para agradarte, Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Que cumplamos su palabra, gloria a Jesús. Que le sirvamos. Amén. Que nos entreguemos a Él para servirle de todo corazón. Bendito es el nombre de Jesús. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Bendito Dios. Señor Jesús, en esta tarde estamos aquí, Señor, bajo la influencia de tu palabra, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Esta es tu palabra, Señor, que tú has otorgado a este vaso de barro, Señor. He hablado conforme, Señor, me la has entregado, Señor. Que esta palabra toque, Señor, los corazones de cada hermano, de cada hermana, de cada doncella, de cada joven. Oh, sí, Padre Santo, que cada vida, Señor Jesucristo, quiera hacer tu voluntad. Queramos hacer tu voluntad. Queramos hacer lo bueno, Señor Jesucristo. Queramos apartarnos para servirte solo a ti, Señor, para amarte solo a ti, Señor. Usa cada hermano y hermana, usa cada varón en esta tarde, Señor Jesucristo. Que seas tú libertando cada corazón herido, Señor. Que seas tú sanando, Señor, al hermano, la hermana que está, Señor Jesucristo, con algún resentimiento, con alguna herida, Señor Jesucristo. Oh, Padre Santo, tú todo lo puedes, Señor Jesucristo. Tú eres el que escudriña, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que bendice, tú eres el que restaura, Señor. En esta hora restaura tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, socorre, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, presentamos a aquel hermano, a aquella hermana, Señor, que está en situaciones, Señor, que tú conoces, Señor Jesucristo. Que seas tú restaurándole y trayéndole, Señor, a tus pies, Señor. Oh sí, Padre Santo, para poderte llamar Señor, Señor, y hacer tu santa voluntad y agradarte solo a ti, Señor Jesucristo. Usa, Señor Jesús, este pueblo, Señor. Usa cada hermano y hermana, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a serte fieles, Señor Jesús, a servirte con amor, Señor, a esforzarnos, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, en esta tarde, Señor Jesús, ponemos delante tu presencia cada hermano y hermana que se ha quedado, Señor, en este santuario, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, estamos haciendo, Señor, tu voluntad, lo que te agrada, Señor Jesucristo. Te pedimos de manera especial, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, por los hermanos y hermanas que están siendo probados, Señor. Oh sí, Padre Santo, en el campo de la salud, Señor, que seas tú sanando, Señor, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú, Señor, dándole la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh sí, Padre Santo, te pedimos y te rogamos, Señor Jesucristo, por cada hermano y hermana, Señor Jesús. Bendice su vida, Señor, ministra, Señor, suple conforme tu santa voluntad. Y en esta tarde, Señor Jesucristo, que seas tú levantando al que está con el corazón herido, Señor, el que está allí, Señor, queriendo languidecer, Señor, dale fuerza, Señor, bendice, suple, provee, Señor, abre puertas, Señor Jesucristo, rompe, Señor, puertas de bronce y cerrojos de hierro, se hacen pedazos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Oh sí, Padre Santo, aquí estamos, Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo. En esta hora nos constituimos en amigos de Cristo Jesús, porque hacemos tu voluntad, Señor. Te amamos y te glorificamos, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor, que en esta tarde, Señor, ha escuchado tu voz, tu palabra, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, te ruego, Señor,
que bendigas a estos varones, Señor Jesucristo, que sigas usando a tus siervos, Señor Jesucristo, allí donde están, Señor, los presentamos y los bendecimos, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, prendemos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, nuestro hermano Anthony, allí donde esté, Señor, bendícelo, socórrelo y ayúdalo, Señor Jesucristo, y a cada hermano y hermana, Señor Jesucristo. Oh sí, Padre Santo, acuérdate que somos polvo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga, Señor. Y aquí estamos, Señor, clamando los unos por los otros, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a no ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor Jesús, y bendecimos tu santo nombre en esta tarde, Señor. Y ayúdanos a hacer lo bueno. Amén, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Vamos a ponernos de pies, hermano. Amén. Claro que sí, agarre a un hermano de usted al lado suyo, ahí abrácelo. Sí, Señor. Amén. Claro que sí. El Señor quiere que antes de irnos agarre a ese hermano que usted agarró, le dé un abrazo bien apretado, con mucho amor, y dígale: te quiero, te quiero, te quiero. Abrázalo, abrázalo ahí, dígale: te quiero, en el nombre de Jesús te quiero, porque somos unidos por una sola sangre, y esa sangre es la sangre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al poderoso Rey. Sí, Señor. Hermano, quedamos despedidos. Otra vez más, un aplauso al Señor, grandemente. Y Él quiere que nos amemos los unos a los otros. Así es, hermano. Otro abrazo, démonos otro abrazo con cariño. Sí, Señor Jesús. Amén. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese amor poderoso. Siéntalo, siéntalo, que es el amor que Dios nos da. Sí, Señor Jesús. Amén. Amén.